Bueno, y os preguntaréis que... ¿Qué hace aquí Alvarito con una bicicleta, dándole a la bicicleta? ¿Y esto qué tiene que ver con el golf? Pues bastante. Nosotros en el Tour Europeo tenemos dos bicicletas de estas y lo primero que hacemos, o lo primero que hacen, os recomendamos que hagan, es un poquito de ejercicio aeróbico. De tal manera que aumentamos un poco las pulsaciones del corazón, aumentamos el movimiento de la sangre, los músculos se van enriqueciendo de oxígeno y se van calentando. De tal manera que lo que hacemos es que hagan un ejercicio aeróbico ligero, no muy intenso, hasta el punto de que casi empiecen como a romper a sudar, que es más o menos unos 5 minutitos, 6 minutitos, a un ritmo más o menos. Entonces, bueno, claro, bicicletas estáticas no las hay en casi ningún campo de golf, a no ser que tengáis un gimnasio, que es donde os recomiendo yo que hagáis el calentamiento. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos hacer? Que intentéis aparcar un poquito lejos y que os peguéis una caminata ligerita. Que notéis que os falta el oxígeno, como a mí, que me falta un poquito, que tengo que resoplar un poquitillo porque me falta un poquito el aire, y que notéis que entráis en calor. Y después de eso, empezaremos con el calentamiento.